Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y este día nos acompaña desde Estados Unidos el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores. Muy buen día, Juan. Muy buenos días, licenciada Isis Rubio, y gracias a Proceso Digital por siempre estar atentos de todo lo que está aconteciendo aquí en la diáspora hondureña. Juan, la semana pasada la presidenta Castro ordenó que se denunciara el tratado de extradición. ¿Cómo afecta a la comunidad hondureña esta decisión? Bueno, déjeme decirle que somos víctimas directas del crimen organizado, de la corrupción de nuestro país. Y por eso muchos hondureños toman la decisión de emigrar por esa misma situación. O sea que le podríamos decir que somos víctimas directas y que nos afecta directamente la errónea decisión que ha tomado la presidenta Xiomara Castro, el cual nos sorprendió a todos y nos ha dejado prácticamente muy preocupados. Esa es la realidad. Está muy preocupada la diáspora hondureña por la acción que ha tomado la presidenta Xiomara Castro, donde prácticamente nos envía un mensaje que no quiere combatir la corrupción, no quiere combatir el crimen organizado y por lo que hemos visto, pues más bien está protegiendo a los criminales. ¿Cómo ven el accionar de este gobierno y qué exigen para fortalecer la migración hondureña? Nosotros hemos venido enérgicamente denunciando, incluso se nos ha denunciado de que nosotros es un tema político partidario. Pero la verdad que nosotros desde la diáspora nunca vimos una voluntad del gobierno de Honduras de mejorar todo este tema de la migración irregular, la migración de tránsito, la migración establecida dentro de los Estados Unidos. Y por eso nosotros hemos venido reclamando porque nunca vimos una voluntad de impartir alguna política pública para revertir todo esto, que es un flagelo, o sea, es una tragedia lo que está sucediendo con nuestra diáspora hondureña y con todos los hondureños que están ahora mismo saliendo de nuestro país. Así que nosotros pues teníamos muchas expectativas con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero el principal ejemplo que pudimos ver es el abandono en la red consular. Pudimos ver de que no hubo una batalla enérgica con el tema del TPS para obtener este beneficio, una redesignación, o sea, un nuevo TPS para los que no tienen, pero hoy nos queda claro todo el panorama de que nunca tuvo una voluntad la presidenta Xiomara Castro porque ella sabía de que si firmaba este TPS que estaba en la mesa de la administración del presidente Biden, esto la iba a atar al gobierno de los Estados Unidos, porque sabemos que es más de 1 millón de hondureños que se iban a beneficiar, que no tienen documentos dentro de Estados Unidos, pero ella tenía otra agenda diferente a la que nosotros solicitábamos como migrantes. Ustedes también denunciaron, tras salir a la luz pública, funcionarios que laboraban en el consulado de Miami, que también renunciaran. ¿Cómo quedó? ¿Lograron renunciar? ¿Interpusieron la renuncia a ellos? ¿Qué sabe de este tema? Sí, la denuncia está interpuesta desde el día sábado en la noche. Lo único que se está esperando es que Cancillería lo oficialice, ¿verdad? Porque es inaudito que sigan sosteniendo una persona que, como dijo el mismo diputado Carlos Zelaya, supuestamente este señor que labora en el consulado como abogado en trámites legales, participó en estas reuniones con supuestamente con el crimen organizado. Y para nosotros esto es alarmante, ¿verdad? Porque consideramos de que el gobierno prácticamente ha convertido los consulados en un refugio de personas que han participado en cosas ilícitas. Y nosotros, desde hace, puede decirle, hace un año atrás, nosotros le solicitamos al Departamento de Estado que pusieran atención con las contrataciones que está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, porque vemos muchas irregularidades, vemos personal que es muy ligado al gobierno y que tienen dudosa reputación. Pero aquí el problema es directamente del canciller, porque él es el único que autoriza las contrataciones y él sabe, el mismo canciller de la República, John Enrique Reina, de que él se ha sobrepasado el escalafón diplomático, que él no está rigiéndose bajo esta ley y está poniendo en los consulados a cualquier persona que le pueda favorecer o que le favoreció en favores anteriores en campaña política. Ustedes hace unos minutitos, antes de que iniciáramos con la entrevista, denunciaron también que hay una red de falsificadores. Explíquenos
a la población esa denuncia? Sí, está sucediendo, licenciada, pueblo hondureño, que al tener un sistema consular fallido, donde ya tenemos más de un año que usted no puede tramitar una cita, hemos venido denunciando el proceso digital, Departamento 19 y otros medios de comunicación, que la red consular está colapsada y que no hay forma de comunicarse con una autoridad dentro de los Estados Unidos, lo que nos deja en un estado de indefensión. Hay mucha desespero por obtener un documento de tránsito o de viajero, como ser un pasaporte. Pero muchos hondureños, al no obtener esto, pues se ven en las redes sociales personas inescrupulosas que les venden el servicio, les venden las citas, no sé cómo hacen para obtener cita inmediatamente, pero ahora hay una nueva modalidad. Les están vendiendo el pasaporte falsos, donde les dicen que les envíen por un envío por cuenta bancaria 250, 500. Hay un caso que tenemos documentado de $1,500 por un pasaporte falso. Les piden que se tomen una captura de pantalla, una fotografía, les envían y después ellos le envían el pasaporte falso a su casa. O sea, esto es una red criminal que está sucediendo, el cual están siendo afectados cientos de hondureños. Ya vamos documentando tres casos. Hoy por eso hemos anunciado y hemos hecho incluso al mismo FBI, el cual tenemos comunicación constante sobre estos temas que nos preocupa, porque hemos optado el FBI porque ya con la Cancillería no tiene credibilidad. Con lo que ha sucedido en el gobierno de Honduras, más los antecedentes que estaba sucediendo con el gobierno, a nosotros se nos limita poder hacer estas denuncias porque al canciller directamente, a su teléfono privado, expusimos varias denuncias de varios casos que hay de hondureños, pero incluso por correos oficiales, pero vemos que más bien ellos se los dan a células que tienen dentro, a colectivos dentro de los Estados Unidos y divulgan esta información y nos ponen más bien en peligro a nosotros. O sea que es muy delicado lo que está sucediendo en Honduras y que no hay credibilidad ya con las autoridades de Cancillería. La vez pasada había también denunciado sobre que habían más de 1.000 hondureños que fueron afectados con estas citas en línea. ¿Cómo resolvieron? ¿Les resolvió algo la Cancillería? Fíjese, licenciada, que nosotros interpusimos una denuncia ante la Comisionada de Derechos Humanos, el CONADE, incluso al Ministerio Público. La Fundación Quictembre ha denunciado ante el Ministerio Público a la Cancillería para que dé cuentas, no solo de eso, sino que muchas ilegalidades que se están sucediendo en los diferentes consulados, pero también es el reembolso de los 5 millones de lempiras de hondureños que tramitaron, que tenemos documentado. Que hay hondureños que no se les hizo el reembolso y tuvieron que ir a pagar nuevamente el servicio, pero también no han finiquitado, no han declarado qué hicieron los 47 millones de lempiras también que recaudaron en los anteriores consulados móviles. Nosotros pudimos reunirnos con el PNUD, ellos nos dicen claramente que ellos solamente fueron acompañantes, que quien manipuló y manejó todo este tema de los fondos es la Cancillería, pero la Cancillería se ha dado al silencio, pero esperemos que el Ministerio Público actúe. Pero ¿qué sucede, Lienza? Y le vuelvo y le repito, a raíz de toda esta gestión y acción que estamos haciendo, pues nosotros como Fundación Quictembre, pues tenemos represalias de parte del gobierno por hacer este tipo de acciones en defensa de la diáspora hondureña. ¿Y cómo han avanzado ustedes con lo del TPS? Pues fíjense, licenciada, de que nosotros sabíamos desde un inicio que la administración de la presidenta Xiomara Castro no tenía voluntad con el TPS. Esto nos quedó claro cuando ella no asistió al Cumbre de las Américas. Luego de esto, pues tuvimos una reunión en el 2022, a finales de diciembre, en la Embajada de Honduras en Washington con el embajador Javier Bu. Le pusimos en la mesa todos los esfuerzos que se han hecho y qué estrategia podíamos utilizar para el tema del TPS. Se nos prometió que cuando regresara de Tegucigalpa, que era en enero, y vamos a plantear a ver qué estrategia. Ya cuando volvió, ya como que el Pusimos mensaje que tenía, mesa todo el para que era en enero. perdón, se nos metió un audio. Cuando ya regresamos, licenciada, ya no se siguió hablando más del tema y se abandonó el tema. Nos quedó claro de que no tenían voluntad para el tema del TPS. Entonces, lo que hemos optado nosotros, seguir luchando con nuestros propios esfuerzos, hacer visible de que somos elegibles para este estatus de protección temporal. Pero hoy con lo que ha hecho la presidenta Xiomara Castro, pues nos deja un mal sabor en el aspecto de que nunca tuvo voluntad, pero que nosotros pues tenemos que seguir luchando debido a que toda esta información que está saliendo de Honduras, que gobiernos están involucrados con el crimen organizado, pues nos da una esperanza más al poder saberle decir al gobierno de Estados Unidos que somos elegibles para este TPS y que correrían peligro los hondureños si son deportados. ¿Y la situación de los jóvenes soñadores?
Bueno, este es un trámite ya interno que se está llevando por la administración del presidente Biden. Eso creo que no tiene ningún problema, porque hay que entender, hay cosas que son de gobierno a gobierno, pero hay cosas que ya son internas, como el TPS anterior. Ya esto no tiene que ver nada el gobierno de Honduras, sino que es gestiones privadas entre la administración del presidente Biden y las mismas comunidades. Lo que sí tenía que ver es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero hay algo que quiero denunciar y que Cancillería nos aclarara. Recientemente tuvo una reunión el canciller con el secretario Alejandro Mayorkas, y el secretario Mayorkas, en un comunicado de prensa, ha dicho que ha habido un convenio con el señor Enrique Reina, el canciller de Honduras, para facilitar deportaciones de hondureños. Incluso en ese documento nos preocupa que dice que esta información puede compartirse en los consulados, que puede Cancillería permitirle a Migración obtener información de los mismos consulados para saber quiénes tienen orden de deportación. Y para nosotros esto es grave, licenciada, con esto que acabamos de enterar, que el gobierno está supuestamente coludido con el crimen organizado, toda la familia, la presidenta Xiomara Castro, nos da la pauta que el gobierno viene a los Estados Unidos más bien para, como quien dice, salvarse de ellos y alegarse de alguna responsabilidad y estar bien con Estados Unidos, vender a los inmigrantes de esta forma. Y esto es reprochable y también inadmisible, porque en el 2022 la presidenta Xiomara Castro había enviado una misiva, una carta a la administración del presidente Biden diciendo que no hay condiciones para deportaciones, que nos ayudara, que buscáramos la forma de proteger a los hondureños, pero hoy se contradice esto, pero nos queda claro que el gobierno pues está asustado y está dando cualquier beneficio, ¿verdad?, a la administración del presidente Biden, siempre y cuando ellos no sean perjudicados, pero que sí perjudica directamente a la diáspora. Así es. Honduras no ha parado los hondureños no han parado de emigrar y tampoco han parado las deportaciones. ¿Cree usted que ese convenio sea parte de ese montón de deportados que vienen principalmente de Estados Unidos? Sí, licenciada, mire, de inicio del gobierno usted puede ver las estadísticas de los deportados de hondureños, 3, 4 vuelos semanales. Es porque desde un inicio el gobierno firmó estos pactos, así como hacía el expresidente Donald Trump, que firmaba pactos con el gobierno anterior. Este gobierno fue lo mismo, nunca tuvo una voluntad de poder proteger a la diáspora. Y eso es sumamente preocupante. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como fundación, haciendo lobby en Washington con republicanos, demócratas, Departamento de Estado, hacerles saber que nosotros somos víctimas y hoy queda claro que somos víctimas directas y que teníamos la razón lo que nosotros veníamos denunciando. Nosotros pues estamos preocupados porque los flujos migratorios no han bajado. El gobierno ha querido desmentir de que sí, que han bajado los flujos migratorios. Lo que sucede es que la frontera está cerrada, licenciada, pero todos están agrupados en México, están agrupados en Guatemala. Pero si podemos ver las cifras de Customs Border Patrol, CBP, desde el mes de enero a este mes de primero de septiembre, más de 16 mil menores de edad no acompañados han visitado la frontera. Desde el 2022, licenciada, al 2024, más de 80 mil menores de edad, niños hondureños, han visitado la frontera, o sea, han estado en la frontera. Esto quiere decir que es una crisis inmensa la que tenemos y que el gobierno pues no ha tenido la voluntad de revertir este tema de inmigración irregular, ni la migración en tránsito, ni los problemas que hay en Honduras, ni los problemas que tenemos la diáspora ya establecida dentro de los Estados Unidos. O sea que es completamente un fracaso y hoy pues que están en política y enfascados a salvaguardarse de ellos como familia, pues nos preocupa más porque nosotros estamos desprotegidos completamente. Así es. Y ya para culminar, Juan, ¿cómo analiza el proceso electoral que se acerca en Estados Unidos? ¿Qué es lo que más le conviene a los hondureños? Fíjense, licenciada, que ese es otro caso que estamos en una incertidumbre. Nosotros estamos realmente muy preocupados porque pendientes de lo que está sucediendo aquí, porque quieras o no, aquí dentro de Estados Unidos hay una crisis en Washington también. Y si hay una crisis en Washington, imagine cómo solventar crisis de otros países, por ejemplo, el del nuestro. Vemos que el único que ha hecho una propuesta en temas de migración real, concreta, son los republicanos. El presidente Trump, la propuesta de él, pues son deportaciones. Y nosotros vemos que de parte de los demócratas, pues no hay ninguna propuesta. Y si hubiera una propuesta, la pregunta es, ¿por qué no se ejecutó anteriormente? ¿Por qué no se nos dio un TPS a nosotros los hondureños? Nosotros hemos reclamado que nosotros como comunidad hondureña hemos sido discriminadas. Somos una de las diásporas más afectadas en temas migratorios porque
somos elegibles para el TPS máximo con todo esto que está pasando, con lo que ha estado sucediendo. Y en los procesos electorales de Honduras estamos muy preocupados también de un posible fraude electoral, licenciada, por el tema del DNI, de las identificaciones, donde hoy nos queda claro que quien manipula en los consulados las tarjetas de identidad es el mismo gobierno, es el mismo ejecutivo. Y eso es muy delicado, que esté manipulando esto y no están entregando las identificaciones. No han identificado a casi a más de 2 millones de hondureños que no tienen la nueva DNI. Y nosotros estamos pidiéndole al gobierno que nos permita votar desde la diáspora, porque hoy sí la diáspora está con toda el esmero, ¿verdad? Y la voluntad de votar, porque sabe que nuestra patria, pues, está en peligro, la democracia y todo esto. Así que el llamado que yo le hiciera a los partidos políticos de Honduras, de oposición, que puedan hacer llamar a sus comisionados de registro a las personas y a emitir una ley en el Congreso para separar inmediatamente lo que es registro a las personas con la Cancillería. La Cancillería no puede estar manipulando la información de los hondureños, incluso, licenciada. Hay máquinas de enrolamiento en Venezuela, hay máquinas de enrolamiento en países que nadie los está fiscalizando. Nadie está auditando estas máquinas, a quién están documentando, más la información que están obteniendo los inmigrantes acá. Y máximo con esto que acaba de salir, de que hay personas que están involucradas supuestamente en reuniones con el crimen organizado, laboran dentro de los consulados. La hija del mismo Carlos Zelaya acaba de ser nombrada en un consulado aquí en Pensilvania. El hijo del señor que está allá en Carolina del Norte, Charlotte, el que le dicen del carretillazo, está ahí también, está laborando. La hermana de Rixi Moncada, laborando en un consulado. O sea, esto es trágico y yo creo que hay que poner atención. Qué es lo que se está fraguando dentro del extranjero y pedirle a las autoridades, a los partidos políticos, que nos permitan a los inmigrantes poder votar, licenciados. Así es. Gracias, Juan, por acompañarnos esta mañana en nuestra sala de redacción. Muchas gracias, licenciada. Que tenga buen día. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.